¡Ah, ya están aquí! Hola, ¿qué tal, niñas y niños del ciclo 2 de tercero y cuarto de primaria? ¿Cómo están? ¿Ya están listas y listos para jugar y aprender? Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de vida saludable en Aprende en Casa 3. El día de hoy nos acompaña la maestra Yesenia Saldaña Rodríguez. Hola, Yes. Hola. ¿Cómo están, niñas y niños? Estoy muy contenta de estar aquí y estoy segura que ya tienen listo su diario de vida saludable para la clase del día de hoy. Claro, yo también ya lo tengo listo, pero antes de comenzar vamos a ver a Ajo Listo, que tiene recomendaciones muy importantes para nosotros. Así que vamos contigo, Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien! Gracias. Ya. Ay, perdón, maestra Yesenia, pero gracias, Ajo Listo, por las recomendaciones que nos acaban de dar. Y justo estoy terminando ya de limpiar aquí nuestra área de trabajo, Yesenia, porque es muy importante mantener limpias todos nuestros lugares de trabajo donde estamos realizando nuestras actividades. Claro, ya veo que estás aprendiendo a deshacerte de los microbios, de todas esas huellas que dejan. ¿Huellas de microbios? Sí, mira. Vi a lo largo del día, si agarramos diferentes objetos, estos llegan a nuestras manos para ir a un lugar a otro. Brincan. Ah, entonces... como en el transporte público, ¿no? Hay también, supongo que muchas cosas así. Así es. Y además, ¿qué crees? Sin pagar pasaje. Se aprovechan que nosotros nos desplazamos muy rápido y que ellos pues van a entrar de la calle a nuestra casa o de la mugre a nuestra comida. Cuando agarramos las cosas, como este objeto que acabo de agarrar yo, y no nos lavamos las manos, es como si dejáramos subir, súbale, súbale, a más pasajeros microbios. Y se van bajando cuando ellos quieren en todos los objetos que tocamos, como este. Entonces, si los microbios fueran la pintura que traes en la mano, se irían quedando poco a poco en todo lo que tocas. Así es. Imagínate si me toco la nariz o me toco la boca o los ojos. Entonces estoy dejando la entrada a estos microbios a mi cuerpo y los estoy dejando pasar, ¿no? Como de pásale, pásale, bienvenidos. Por eso es tan importante no tocarnos la cara con las manos que traemos sucias y limpiar los objetos de uso común cada que no sea posible. ¡Claro! Así no los invitamos a entrar a nuestro cuerpo y evitamos enfermedades. A ver, como todos mis compañeros aquí en el foro, siempre antes de comenzar ya todo está totalmente desinfectado y listo para que podamos comenzar a trabajar. Y ahora con esta pintura vamos a ejemplificar cómo es el ciclo de contagio. Y vamos a recordar que un contagio de gérmenes se va a provocar cuando esta enfermedad pasa de una persona a otra. Imagínate, por ejemplo, mira, aquí traigo algo, que este atomizador es parte de mi boca. Okay. Y entonces te voy a pedir que me ayudes. A ver, veamos. Hacer lo siguiente.
Si yo, por ejemplo, cuando estornudo, no estornudo... Con el de etiqueta, claro, el estornudo de etiqueta. Exactamente, con el codo, con el anterior del codo y o tapo la mano, mira lo que va a suceder. Apunta bien, Yesenia. Sí, ¿listo? Listo. ¿Listas, niñas y niños allá en casa? Vamos a ver qué sucede. ¡Ay! ¿Se dieron cuenta? La pintura va a ejemplificar todos los microbios, bacterias o virus que salen de nuestra boca y que en efecto nosotros no podemos ver. Entonces, si no traigo cubrebocas o no me tapo con el antebrazo, pues esto se va a contagiar, va a ser un contagiadero. ¡Fúchila! ¡Qué horrible! Miren nada más cómo quedó esto, niñas y niños. Si esto fueran un par de estornudos de alguien enfermo, vean cómo se esparció todo esto. Y entonces, si yo agarro el mismo objeto sin lavarlo, me lleno la mano de esa pintura. También, a ver, vamos a ver qué pasa. Si yo agarro este objeto y me lleno la mano de pintura, a ver. Claro. Si lo tomo, si me toco la cara, bien, vean cómo quedó mi mano después de tocar el objeto. Si toco mi cara, dejo que estos microbios entren. Ahí este letrero dice prácticamente, bienvenidos al organismo de Eric Tejeda, ve nada más. Mira, imaginemos que esa es tu cara, ¿qué ocurriría? Vean, así me voy a tocar, ay, me voy a tocar los ojos, ay, la boca, y miren lo que pasó. Sí. Ahí está. En efecto, es así como un objeto se convierte en un transmisor de gérmenes. Es que como vimos, la pintura, pues esos son esos microbios que se van a llenar, pues... Ya llenamos nuestra cara y no los vemos porque son tan pequeñitos que no los percibimos con nuestro ojo. Claro. Ahora, fíjate lo que pasa con las superficies porosas. O sea, si yo toco, por ejemplo, aquí el papel, pues también se va a llenar de esos microbios. Imagínate las manijas de la puerta con mi mano toda sucia, pues claro que se va a llenar también de esas bacterias, de esos virus. Si yo estornudo sobre mi mano, ¡achú! Sí, es lo mismo, va a pasar que si no uso el gel antibacterial y toco un objeto más, los microbios se van a quedar en él. Cierto, dejas tu huella de microbios. Y así después lo toco, una parte de esas huellas se quedan en mis manos y si eres portador de algún virus, pues me puedo contagiar. Sí, ahora el coronavirus nos ha enseñado a que tenemos que limpiar todos los objetos. Cuidarnos es parte de algo que tenemos que hacer todas y todos. Sí, limpiar y desinfectar también todas las superficies. También lavarnos las manos, desinfectarnos las manos constantemente. Y usar pañuelos para el estornudo o también el mismo estornudo de etiqueta del que hemos estado hablando aquí. Así es. Bueno, y a todo esto, tú estabas limpiando, pero ¿cómo sabías qué es lo que necesitabas para hacerlo? Ah, pues yo compré los productos que vi con la mejor publicidad en la televisión y miles de frases llamativas en el empaque para que limpien mejor, ¿no es así? Pues no necesariamente tiene que ser así. De hecho, si se mezclan varios productos de limpieza, puede ser peligroso. Lo mejor es elegir uno y que sea el que menos contamina. Ah, ¿y con uno ya es así suficiente? En la mayoría de los casos, sí. Recuerda que no es necesario usar productos especiales o muy fuertes. El agua y el jabón son suficientes para eliminar muchos gérmenes. Por eso, Ajo Listo nos hace las recomendaciones que vemos al inicio de cada clase. Es cierto. Dice que lo importante es que nos lavemos con atención y durante el tiempo suficiente las manos, pero solo con agua y con jabón. Sí, el jabón destruye varios tipos de virus y de bacterias también. Incluyendo el coronavirus. Sí, al coronavirus y algunos otros virus que, como él, comparten las mismas características. Oye, ¿te parece si explicamos cómo funciona el jabón? Sí, estaría padrísimo, porque siempre he sabido que lavarse las manos con jabón es muy importante,
pero nunca me he puesto a reflexionar en cómo sucede la limpieza de así, con agua y con jabón. Ok, pues mira, para hacerlo, no seas malo, ayúdame a guardar esto. Por supuesto que sí, Yesenia. Y voy a ir sacando, por aquí tenemos a nuestro super jabón. Ay. Y tenemos algo que nos va a ayudar a poder ejemplificar esto. Fíjate que el jabón funciona como un tipo de moléculas que está, son como estas, que parecen alfileres. Mira. Ah, sí. Los voy a poner por aquí. Muy bien. Y mira, estos alfileres van a tener una cabecita y aparte en la parte de abajo van a tener un piquito. ¿Y qué creen? A la cabecita le encanta el agua y al piquito, por el contrario, no le gusta mucho. ¿Pero qué crees que sí le gusta? La grasita. Ah, y esos alfileres andan por ahí en el agua flotando cuando nos lavamos las manos. Así, van a estar así cuando nos estamos lavando las manos. Y lo que van a hacer es que cuando ellos encuentran a un virus o una bacteria, van a clavar su piquito y la van a, vamos a hacer un ejemplo con esta, lo van a clavar. Pero no puede actuar sola, necesita de la ayuda de más moléculas de jabón. Entonces todas van a ayudarle, están todas flotando, lo encuentran. Y entonces lo que va a pasar es que esas moléculas con ayuda del agua la van a jalar y se la van a llevar. Y entonces ese virus o esa bacteria se va. Ah, a ver, otra vez. Estabas con los alfileres ahí, ya están los alfileres. ¿Y qué es lo que pasa con el agua? El agua nos ayuda y entonces jalan, con ayuda del agua, se jala y el virus se va. Perfecto, muy bien. ¡Qué sorprendente! Ahora fíjate, algunos virus o algunas bacterias vienen en un estuche como este, muy similar. Nada más que aquí tenemos que tener mucha imaginación, porque obviamente no es así. Es como si fuera su casita. Y entonces el virus o la bacteria van a estar aquí. Y nuestras moléculas de jabón van a hacer prácticamente lo mismo que ya explicamos. Nos van a ayudar a atraparla. Vamos a sacarla de aquí. Por ejemplo, con su cabecita. La encuentran. Y entonces nos ayudan con la ayuda del agua también a jalarla. Y se nos va el virus o la bacteria. Un estuche como, es como ese, ese estuche es como su casita. Así es. Muy bien. Cuando uno limpia con algo que es como el jabón, este va a deshacer este estuche y entonces nos va a ayudar a romper los virus y las bacterias. Y entonces ellos ya no van a poder entrar a ningún lado. Ah, por eso el jabón es muy útil para evitar que los objetos transmitan enfermedades. Así es, cuando lavas tus manos con agua y jabón, rodeas a los gérmenes que hay en tu piel y las moléculas del jabón pues van a ayudar a alejar a todos esos virus y bacterias con ayuda del agua. Explícalo otra vez. Sí, vamos a suponer que este virus llegó a nuestras manos. Entonces, yo voy, me lavo las manos con agua y jabón y entonces entran en juego todas esas moléculas y de repente dicen, ¡ay, hay un virus! Y entonces atrapan al virus entre todas como un equipo y supongamos que el agua está corriendo. ¡Adiós, cochino virus! ¡Y se lo llevan! Vaya, por eso nos lavamos las manos contando al menos 20 segundos. Hay que ser pacientes para dejar que hagan su trabajo bien porque algunos virus pueden quedarse en nuestra piel. Es sorprendente cómo algo que hacemos comúnmente resulta ser tan útil. Así es, algo así como nosotros diríamos, ¡ay, qué inofensivo es el jabón!, ¿no? Pero en realidad nos ayuda a vencer a muchos virus y bacterias, las arrastra y los desarman. Qué bueno saberlo. No todos tenemos los mismos instrumentos o condiciones para limpiar, pero mientras tengamos agua y jabón,
y los usemos correctamente, podemos estar muy tranquilos. Así es, hay que procurar que en las condiciones en las que nos encontremos, siempre tengamos los cuidados necesarios que nos ayuden a conservar nuestra salud. Hace rato hablábamos de las huellas de microbios. Me imagino que hay espacio que hay que limpiar con mayor cuidado que otros, algunos ¿sí? espacios ahí. Sí, 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 sobre todo, como lo decíamos, pues al inicio del programa, un ejemplo de esto, pues es el salón en el que los niños y las niñas pues están, aunque ahorita estamos en pandemia, uh-huh. o nuestro espacio de trabajo como este. Claro. Como lo estamos diciendo. Claro. Porque estoy aquí pues, prácticamente todo el día, entonces siempre tiene que estar limpio y completamente desinfectado. Así es, porque es un lugar común y varias personas pues lo utilizamos. Claro, como cuando estamos en un camellón o en un parque o en un mercado. Sí, pero no solamente eso, también hay otros muchos lugares que la gente pues recurre, como por ejemplo, pues... ¿Será que se te ocurre las escaleras que de repente vamos y pues nos descubrimos ahí en el mismo lugar y entonces es muy concurrido? O si tal vez vives en un edificio, en el elevador. Claro, por supuesto. También hay lugares de uso común para una misma familia, ¿no? Así es, dentro de la casa hay espacios comunes y objetos que todos los que viven ahí tocan varias veces al día. Es muy útil aprender a identificar esos lugares u objetos donde hay huellas de microbios y pues podemos encontrar muchas. Para poner más atención a su limpieza y evitar contagios. Muy bien dicho. ¿Qué te parece si hacemos un juego de observación para identificar los lugares donde pueden encontrar más huellas de microbios? Sí, así es más fácil aprender jugando, podemos aprender todavía mucho mejor. Entonces juguemos, encuentra las huellas y lo que se trata en este ejercicio es encontrar objetos que, donde vamos dejando huellas y tenemos 10 segundos para hacerlo. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿En casa están listas y listos? ¡Sí! Muy bien, escriban en su diario de vida saludable los lugares donde encontramos varias de las huellas. ¿Están listos? Bueno, qué nervios y pues bueno, va, hay que empezar. Órale, observen bien y corre tiempo. Ay, a ver. Se acabó el tiempo, ya. Detenemos. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos lugares y objetos se encontraron? A ver, yo encontré los apagadores. El teléfono y las perillas de las puertas. Muy bien hecho. Vamos con la siguiente lámina y corre tiempo. Ay, a ver. Ay, ¿qué creen? Ya, se terminó el tiempo. Ay, es que me late muy rápido el corazón cuando estoy escuchando el cronómetro. Ay, sí, me imagino, es emocionante, ¿verdad? Mucho. Y bueno, pues además nos ayuda a practicar nuestras habilidades para observar mejor. ¿Qué encontraste en ese espacio? Bueno, a ver, encontré los pasamanos, los pasillos de las escaleras, se comparten en el elevador, como lo habías mencionado hace rato, los botones de este, y también pues, encontré perillas en las puertas. Muy bien. Todos esos lugares debemos limpiarlos porque ahí nuestras huellas de microbios se juntan con las de otras personas y después nos las llevamos a nuestras manos. Oh, y es así más fácil ayudar a cuidar a nuestra familia. Así es. No solo pues me lavo las manos y limpio los objetos para mí, lo hago también por los demás. Y no solo... la familia, también a los vecinos, a los compañeros, bueno, pues a la comunidad en general. Es cuidarse cuando te estás cuidando a los demás también. Sí, hace un momento vimos láminas de espacios comunes cerrados. ¿Te parece si ahora vamos con los comunes abiertos? Muy buena idea. Ahora, mientras caminamos por la calle, tenemos que usar cubrebocas. También si usamos el transporte público. Hay que evitar tocar lugares que puedan estar sucios y de preferencia lavarnos las manos y ponernos gel.
En algunos espacios recreativos, los juegos suelen estar muy concurridos y se dificulta mantener la distancia social. También es difícil tenerlas debidamente limpias y desinfectadas. Es por eso que en algunas comunidades se prefiere tenerlas cerradas hasta que pase la contingencia. En algunas comunidades se ha tenido que cerrar o limitar el acceso a lugares como parques, plazas, áreas naturales protegidas y otros para evitar los contagios. No importa el lugar donde vivamos, en muchos lugares las costumbres que teníamos han cambiado. Cómo nos comportamos al entrar a algún negocio, a un lugar de trabajo o al hablar con nuestros amigos es muy diferente a como lo hacíamos hace algunos meses. Muy interesante este video. Y pues bueno, las banquetas y las jardineras también son estos lugares comunes. Sí, por ejemplo, los parques, el pasto, porque pues también ahí convivimos, las bancas, las canchas y pues también los juegos. Uh-huh. Otro espacio que no es abierto, aunque está en la calle, es el transporte público. Y ahí encontramos los asientos, agarraderas, pasamanos, ventanas. Imagínate cuántas manos tocan los pasamanos, las agarraderas. En espacios así debemos tener cuidado de usar algún limpiador que podamos llevar nosotros, ¿no? Algún desinfectante. Y pues bueno, nunca, pero nunca tocar con nuestras manos la cara. Es sorprenderte cómo han cambiado nuestros hábitos de higiene. Y en el último año, hay muchas cosas que nos serán útiles para el futuro, para tener una mejor salud comunitaria. Es cierto, porque aunque pase toda esta emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, debemos conservar estos hábitos de cuidado comunitario, ya para siempre. Tienes toda la razón. Vamos a tener muy presente que cuidar a mi comunidad es también cuidarme a mí mismo. ¡Claro! Cuidar los espacios y dejarlos tan limpios como me gustaría encontrarlos a mí. Por ahora, también es importante respetar la distancia con las demás personas en las filas, por ejemplo, o en la calle, usar cubrebocas y tratar de no intercambiar objetos que no sabemos si están limpios. Limpiar las superficies, los objetos de uso común y de uso frecuente. Una buena medida también es tener ropa para salir a la calle y ropa que solo usemos en nuestra casa. Así creamos un lugar limpio para todos, con quien compartimos y además impedimos llevar gérmenes de visita a nuestra casa, donde debemos sentirnos seguros y tranquilos. He sentido mucha emoción con esta clase. Es agradable imaginar a las personas conocidas y desconocidas limpiando espacios comunes para cuidar a otras personas. Siento que inspira y que motiva. Imagínate qué mundo tan lindo si todos hiciéramos cosas por cuidar a los demás. Exacto, maestra. Entonces, la limpieza con agua y jabón elimina gérmenes y suciedad de las superficies. Así es. Muy bien. Y eso reduce el riesgo de propagar la COVID-19 y otras enfermedades o infecciones. Sí, en efecto, al limpiar las superficies, disminuimos los riesgos de contagiarnos de una enfermedad que pudimos prevenir con acciones de higiene y de nuestro cuerpo con la limpieza que debemos tener en los espacios. Cierto, limpiar las cosas antes de usarlas por mí y después de usarlas para la salud de los demás, para cuidarme y pues cuidar a los demás como lo hemos estado mencionando. Sí. Descubre los objetos donde las personas dejan su huella de microbios en los espacios comunes. Dibújalos y junto con tu familia haz un plan para mantenerlos limpios. ¿Qué dices? ¿Aceptas el reto? Exactamente. Pues bueno, se terminó la clase. Yesenia, muchísimas gracias. Fue muy interesante, fue muy visual, que eso me gustó mucho. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Hasta luego. Esperemos que se la pasen muy bien y esperamos verlos pronto en una divertida clase. Muchísimas gracias, Yesenia. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con Un Lugar Limpio para Todos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto y vive saludablemente. También agradecemos a las maestras, a las niñas, a los niños, los maestros, las maestras del ciclo 2 de tercero y cuarto grado y a la maestra Yesenia Saldaña Rodríguez,
quien nos impartió esta clase del día de hoy. No se muevan de su lugar porque seguimos con formación cívica y ética de cuarto grado. Pero antes, vamos a hacer un poquito de ejercicio con la siguiente cápsula. ¿Qué te parece, Yesenia? Sí, hay que movernos. Hay que estirarse un poquito antes de hacer ejercicio. Muy importante, no podemos iniciar actividades físicas así. Claro. ¡Hasta pronto! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos, vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás, levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair, ahí bien, una más. Bien, otra más, bien trabajado, respira, bien, una más, bien, descansamos, movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos, vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Nada más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok Irwin, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones, arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza, muy bien, toda la torsión, bien, una más, alto, descansamos, respiramos. Exhalamos, respiramos, exhalamos, nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha, izquierda, acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. ¿Necesitas ayuda para resolver tus dudas? Contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.